Mira nomás. Se deschongó la abuela con unas entomatadas. Que se va a hacer lo posible. ¿Para qué? Venir. Café de talpa, licor de café. Este cafecito lo regalaron unas personas y este guayabate. Nos regalaron unas personas que vinieron aquí a Maricos de la Antena. Le mando un saludazo al compa Michael y a su esposa Olga, que vinieron desde Capton, California, y nos dieron esos detalles. Saludazos para ustedes. Mira, pues aquí voy a desayunar. La abuela se la picó como siempre. Licuadito de papaya. Bendiciones para todos. Buenos días para todos. La mañana es la que rinde y una chingada que gacho, la neta. Ahora me da un chingo de agüita porque la neta, pues, con mucho esfuerzo uno hace, pues, de sus cositas uno poco a poco, pero en este caso, pues, me marca el cachetón y me dice: loco, ¿qué crees? ¿Qué pasó, viejo? No, porque no amaneció la moto en la casa. Me dice: hijo de su pinche madre, cachetón. ¿Y dónde la deja? No, pues la dejo en la cochera, pero pues es una cochera que no, que creo que no tiene, está libre, pues. Y ahí se la llevaron. No ocupan ni prenderle. No, hombre, cachetón. Le digo: ¿y qué rollo, güey? No, pues le voy a poner una terreneada, a ver qué pedo es. No, pues está bien, le digo. Anda agüitado el cachetón. Pues le amaneció la mala noticia esa, pues. Ahorita me acaba de marcar. Chingada madre. Es la mortálica del cachetón, en la que se mueve el viejo, en la que anda en putiza el hijo de la chingada. Valió verga. Ya le hablé ahorita, le dije que sí, qué rollo, que sí, qué hay que hacer. Y le vamos a pegar una terreneada a ver qué onda. Aquí me dirijo la chamba, mero. Aquí me dirijo la chamba, aquí andamos ya activados. Saludos para todos, que estén bien. Hemos andado un poco ausentes ahí en los videos porque la neta, el motivo real es porque hemos tenido un chingo de jale. Y he tenido ahí detalles con los trabajadores que me han quedado mal ahí en la chamba y pues he estado chingándole machina ahí en los mariscos, producción y vueltas y todo. Y por eso me he limitado un poco ahí en el rollo de los videos, pero estamos bien, bendito Dios, con mucho trabajo. Son temporadas buenas, gente que viene de fuera. Hay moneda ahorita aquí en la ciudad. Hay billete y tenemos que aprovechar la buena rachita. Saludos para todos y ya saben que la mañana es la que rinde y ánimo. La neta parece la novela de la Rosa de Doña Lupe. No, está muy triste. Si quiere ahorita en contexto se la contamos a la gente. Pues, ¿andas agüitado, güey? La neta sí, apa. Bueno, ahorita me cuentas. Sí, ahorita sí. Qué fachada de morra, la neta. No, ¿qué pendejo? No, te comieron en un totopo como siempre. La neta, como en un pozole me comieron. Agarraron un granito y valió madre. Siempre la mujer es la más brava, chingada madre. Pero no me quiero casar. Bien me dijo mi tío Capulina: no te cases, hijo, no te cases. Siempre te van a andar regañando ahí. Y vale verga, tener vieja es lo más caro que hay. La neta, ya lo he comprobado. Pero ahí estamos, mi gente, bien pendiente. Saludos al terreno. ¿Cómo se hombre? Qué raro que te pasen esas cosas a ti, hijo de la chingada. Mira con la gelatabria. Por acelerado, Ah, traes el trozalón placoso. Sí. Así desquitamos el hambre, raza.
la vamos a comer. ¿Está caliente? Échale de aderecito. Ranch. Ni uña tengo. Híjole, chico. Oye, güey, ¿y cómo estuvo el rollo, güey? ¿Te levantaste? ¿Cómo? A ver, cuéntame la historia. Sí, sí. Es que uno que es deportista, pues se levanta a 4 o 5 de la mañana a correr. Y se va levantando mi mamá, güey. ¿Tu mamá? ¿Qué te dijo? Y yo le dije a mi mamá, ah, voy a correr botánico ahorita, ¿eh? ¿A qué hora, güey? Como por allá a las 3. 3 y pico, güey. 3 de la mañana. Uh-huh. Ajá. Y la moto la dejaron en el coche, güey. En el coche. Y que voy saliendo y que no la veo. Pero no hay. No hay barandal, va. No. Que dijeras tú, hay una reja, ¿no? Más que adentro. ¿Sí, claro? Ay, que salgo y que no la veo en ni una de las dos partes que las partió. Y me empiezo. ¿Cómo, cómo? ¿Eh? Que no las encuentro donde. Donde normalmente las dejas, pues. Ajá. Que las dejo ahí. Ay. Dije a la vez, chico. La metieron la moto para atrás. En mi mente. Ni nada, güey. Se voy yendo para atrás y no veo nada. Porque la meten por patio, güey. Sí. Cuando está ahí. Creo que se me va el rollo a mí. Ah, que es medio sietón. ¿Eh? Y la voy buscando en las tres partes, güey. Está solo. Pasó por mi mente, güey. ¿Qué pasó por tu mente cuando no la miraste enfrente? Y tuviste la esperanza de que estuviera en el patio. Ajá. Dije, a la madre, güey. El último lugar, dije, atrás de la pipa. Estaba para atrás de la camioneta. ¿Enfrente? Que aunque no creo. Que la... Es una esperanza así, muy estúpida, pues. Sí, de encontrarla, Dije, vale, güey. No está, güey. Ya. ¿Sí? Y se marchó. Ah, güey. Y mi mamá sale. ¿Qué busca, hijo? Me dice. Nada, pues me iba a calentar la moto. ¿Y? ¿Qué te dijo? Y va saliendo, güey. Y la moto, güey. No está, güey. Gato, güey. ¿Cómo que no está? ¿Qué pasó? ¿Y la moto? ¿Dónde está? No está dentro. No está en el Porsche, no está afuera. Se la robaron. Uy, estaba a ver con tu papá. Venga, tu madre. Ay, ¿qué le habla, güey? Madre. Háblele porque yo no trajo salto, güey. No, parma. Ay, película. Y ahora le habló. Y que me lo pasa. ¿Qué pasó con él? Todo bien. Todo el tiro. ¿Y la moto? Marcha. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué te dije yo? ¿Marchó, le dijiste? Sí. ¿Qué te dije yo? Que la pusieras arriba. Pero la pusiste a la vista, pues. Ir. Corta, pues. Lo quise hacer adrede. Ay, me dice, que la subieras arriba, me dice, para que no te la fueran robado, loco. Ay. Y ya me dice, papá, me la robaron. No puede ser, y colgó, güey. ¿Colgó ahí? Sí, en seco. Dije, güey, ¿qué hago? Y estaba buscando los contactos de mi camarada, ¿no? Acá. Y me salí ese mismo ratito, güey, para allá. Dale la vuelta a la colonia, a ver si la miraba. Pero en la madrugada, güey. Sí. Estaba despierto mi vecino. Iba a salir a chambear. Y le dije al vecino, no hay ruido, güey. Sí, un ladrerío de perro, güey. Ah, que me robaron la moto, güey. ¿Sí? La moto me robaba, güey. Claro, güey, claro. Es como, ¿qué bola? Pobrito. Madre, ¿cómo que era, güey? Como a las 3, güey. 3 de la mañana.
Valió verga, güey. ¿Y luego? Ay, me dice, ah, pues ahorita voy a ir a pegar un rondín para arriba y decir algo. Un rondocillo. Y yo me fui a Panta para ir. Y da vuelta mi vecino, no. Ya eché el rondín, no, no hay nada. Valió ver. La moto marchó. Andamos con mi camarada, estaba en el taller yo. Fui para el taller. Y tanto, ven para acá, dice. ¿Por qué no trae ruido en la moto? ¿Te mandaron a pie o qué? Ah, güey. Ya estoy llorando. No me diga, mi. Riéndome lo plebe. No me diga, güey. Y plebe. Yo también fui víctima de un robo. El mismo. El mismo. Ah, valió. El mismo choro que le robó la moto a mi camarada. Este mismo choro. Sé que me está viendo, choro. Esos cuatro no son para ti, güey. Esas cuatro son para ti. ¡Neta! Todo que se, yo por eso te decía, ponte a dieta, güey. Y la orilla también. Todo. Hijo de chingada, tú valió verga, loco. Cachetón, y al final de cuentas no la llamo, cachetón. No, pues ni pedo, tienes que trabajar más, pues, por raro. ¿Ahorra una fresita? No te agüito, güey. ¿Qué? ¿Compramos un usado, güey? Chingo su madre, mozo, que fijó con otro pedacito. ¿Ya qué, güey? Estamos entrados. Bueno, yo voy. ¿Cómo has entrado, cachetón? Qué bárbaro. Qué bueno está la pizza. Qué bárbaro. Bueno. Ya nadie se puede confiar que con el chingado, ¿no? No. Hasta las truzas le vuelan. No te puedes confiar absolutamente de nadie, güey. Al que más le rinda confianza te da traición, güey. La espalda. Pero plebada, lo bueno de esta historia es que yo estoy enamorado ya. Ay, ya, güey. Ya estoy enamorado, ya estoy dispuesto. Saludo. A la persona más hermosa de la tienda. La neta me tiene más enamorado que el Panto. Esa que canta. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Tienes que preguntarle cómo se llama. Y le mandamos a salir mañana. Yo voy a dejar la moto del cachetón. ¿De modo? Hay que chambear para juntar para otra. Poco a poquito, viejo. Qué hermoso te veo, macho, y corte de pelo. Bye.